Muy buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Fórmula 1 Virtual. Bienvenidos, chicos, un día más, una semana más al campeonato, a la Virtual Team eSport 5.0. Bienvenidos al Ecuador del campeonato, un Ecuador de, bueno, un Ecuador, voy a decir, un campeonato que llega al Ecuador de una manera espectacular, con todavía muchas cosas por delante, mucho que todavía hay en juego. Y bueno, he estado, si me notáis, un poquito raro, porque he estado un par de días un poquillo pachuchillo, ¿no? Con fiebres y demás, pero bueno, ya estamos mejor, ya estamos intentando mejorar, ¿no? Cada día esperemos estar mejor. Bueno, pues estamos en Gilles Villeneuve, que es el cuarto circuito que toca en la Virtual Team eSport 5.0. Circuito con una longitud de 4.360 metros, 14 curvas. La vuelta récord la obtiene todavía Sebastian Vettel en el año 2019 con un tiempo de 1:10.2. Y la inauguración de este circuito es del año del 8 de octubre de 1978. Como bien sabéis, las escapatorias de este circuito son la hierba y, como no, los muros, que son los más presentes en todos y cada uno de los circuitos que hemos disputado hasta la fecha de hoy de esta Virtual Team eSport 5.0. Una capacidad de 100.000 espectadores tiene este espectacular circuito de Gilles Villeneuve. Bueno, hoy al final hemos tenido un pequeño percance, disculpad, chicos, ante todo pediros disculpas, pues tengo un pequeño percance en el último momento para la retransmisión, pero bueno, no estoy solo en cabina, estoy con quien sino, con mi querido Duque, que yo ya le echaba de menos. Buenas noches, Duque. Buenas noches, creo que eso tendría que decirlo yo, Coco, porque al fin y al cabo fui yo al que le tocó todo el marronazo el domingo, en el campeonato de VRC, así que nada, Coco, yo más contento que nadie por tenerte aquí de vuelta, porque está claro que nos necesitamos el uno al otro y esto no funciona si no somos un dúo. Somos zipi zape, ¿no? O como ya nos dicen por ahí Andrés Montes y Anthony Daniel. Nos llaman por ahí. Bueno, pues buenas noches, chicos. Buenas noches. Se nos escucha. Espero que se nos escuche bien a todos. Buenas noches a Agustín, a Snow, Tigre Loco, Pincho. Buenas noches a Snow. De nuevo a Sergi Monse. Buenas noches a todos. Gracias por estar ahí, chicos. Disculpad por los problemas que hemos podido tener en el principio de la retransmisión, no poder ofrecido todo lo que llevan, ¿no? Estos chicos. Bueno, pues ahí estáis viendo a LRT Nano, que está en primera posición, que vamos a ver si se lleva la pole Duque, y con, bueno, si lo permite algún piloto como Sergio, como Radionis, que ha vuelto a los circuitos. Pues se ha tomado un descansito, parece que ya vuelve, al menos por ahora, o sea, porque ya ha dicho que va a volver periódicamente, o sea, no va a estar en todas las carreras, pero sí en algunas. Y bueno, pues hoy le apetecía correr encima Canadá, un circuito de los que mejor se le da, que ya eso ya es signo de alarma para el resto de pilotos, porque si ya de por sí va muy rápido en muchos circuitos, pues imagínate si le toca sus favoritos. Bueno, pues vamos a ver, porque hoy vamos a tener lindas batallas como estamos viviendo hasta fecha de hoy en la Virtual Team eSport 5.0, y cómo llegamos a esta quinta, a esta cuarta entrega, Duque. Pues mira, te lo digo ahora mismo. F1X mantiene el liderato después de la primera carrera, no lo ha soltado todavía, con dos victorias después de ganar Singapur, después de ponerse sobre el TCC por tan solo dos puntitos, 174 puntos. TCC con una victoria, la de Bahrein, 140 puntos a 34 de distancia. Y luego ya tenemos un salto bastante grande hacia el tercero, que es el RT, ya con 86 puntos. Y está pegadito en la cola un Resen con 63, y justo a su lado 62 puntos para TFS. Bueno, pues llega la cosa apretadita. Bueno, pues vamos montados en board con TCC Raciones, que ha montado neumático rojo. Ahora había hecho el tiempo con neumático medio, Duque. Sí. Y bueno, tenemos a Nano, que ya se conforma con ese tiempazo de ese 8-4 que le puede valer la pole. Y vamos a ver esto, que también veremos en pista. A ver, Radionix, si decide acabar la vuelta. Bien, mejorando tres décimas, mejorando el segundo sector, pintándolo de morado
un mini sector. Y vamos a ver qué afronta la última parte del circuito, Duque. Esto que también viene mejorando ahora mismo, si Radionics fallas en su vuelta por lo que sea, esto que viene para mejorarle. Ahí va Radionics, madre mía. Y efectivamente aborta la vuelta. Radionics va a querer salir con medios, pero cuidado que eso le puede costar la primera línea, ¿eh? Porque viene Stoke. Cuidado que llega Stoke. Vamos a ver Stoke. La pole se la puede llevar Nano en esta cuarta entrega. ¡Ay, llega Stoke con Dios! Todo abriendo el DRS. Madre ¿cómo, mía, eso cómo que se acerca, Nea? Es una mini recta. Y se coloca segundo. Segundo. Ahí está. Primera pues línea. La primera línea para Leche 2 Racing Team. Segunda línea para TCC. Sí, Iván no le impide nada. Corre tampoco. ¡Ay, Dios! Madre mía, mira, ese loco. Mía. Zambombazo. Mira, ese loco. Zambombazo. De no sé quién ha sido. Pasa el giro. Giro nada. De momento, parrilla ordenada, ¿eh? Al menos en las cuatro primeras posiciones. Los dos LRT. Sí. Se me escucha ahora, ¿qué? Copando ahí la cuarta línea de parrilla. Ok. ¿Me escuchas, Duque, bien? ¿Me escuchas? No, no me escucha, Duque. Ahora te escucho. Te escucho como te he cortado. ¿Ahora? Ahora mejor. Ahora mejor, ¿no? Vale, 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 ok. Bueno, pues la pole se la dio el señor Nano. El señor Stoke queda segundo, tercero Radionics y cuarto Frenetic. Y quinto, el señor Iván y el primer TFS Felicín en sexto lugar. Luego viene VR7, corre Tony, TFS Quinta, Dilema y Gerald Rice, Layton, Anakin, Hero, Fontalba, Andrés, Scyther, Marcos y Farralejo, que no ha marcado siquiera tiempo. Y hay que tener en cuenta, Coco, que, bueno, no sé si los espectadores lo han podido llegar a ver porque a lo mejor no hemos empezado con antelación. Pero Layton ha tenido un incidente en quali con Iván y bueno, el juego ha decidido sancionarle con 5 puestos, así que Layton va a salir, decimos el fin. Vale, 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 vale. Bueno, pues esto ha quedado de la siguiente manera. Ha quedado con el piloto de Lecheros Racing Team, que se lleva la primera línea de la parrilla, la primera fila, con Nano en primera posición con un tiempazo de 1.08.4. Esto que segundo 1.08.7 a 3 décimas y luego la segunda línea para Radionics y el nuevo jamaicano Frenetic GSI 1.08.9. Segunda línea para TCC y a partir de ahí Iván, Felicín, corre Tony, Quinta, Dilema, Gerald Rice, Layton, Anakin, Hiro, Fontalba, Andrés, Seizer, Marcos y Parra. Con la sanción de 5 puestos para Layton. Y muy importante, Coco, Radionics va a salir con medios, ¿eh? Del top ten, el único que apuesta por una estrategia diferente. Vamos a ver esos primeros metros, cómo sale, muy importante. Ojo, nubladilla la cosa, ¿eh? Uy, espérate tú que no vaya a llover. Está nubladilla la cosa, oye, qué cosa fae. Bueno, pues nada, vayan haciendo ustedes las apuestas porque esto va a comenzar en el momento que esto se empieza a cargar en 30 segundos. Yo creo que hemos contado de todo. Mañana tenemos la división de plata y pasado la división de bronce. Esperemos que hoy esta división de oro, sabemos que los muros están muy cerca. Duque no nos ha dado tiempo apenas a analizar bien el circuito de Gilles Villeneuve. Teníamos preparado muchas cosas. Pero bueno, eso para mañana, no te preocupes. Y demás. Pero bueno, eso ya mañana lo iremos analizando en la división de plata con Goru ya en realización. Todo ok, todo perfecto. Así es que nada, chicos, esto en 7 segundos va a comenzar el espectáculo aquí en Gilles Villeneuve. Pónganse cómodos todos, porque esto va a comenzar el momento que todos engranen la primera marcha. Se ponga el semáforo en rojo en 3, 2, 1. Y arranca el Gran Premio en Canadá. Buena salida para los dos LRT. Vamos a ver si quieren meter entre medias ahí Radionics. Uy, Stoke se va. Se ha quedado pinchado. Cuidado, Stoke. Cuidado por fuera, qué gran salida de Iván, que intenta hacerle un exterior ahí a Radionics, que está haciéndole un pequeño tampoco ahora mismo esto que los primeros metros. Vamos a ver que llega Iván por fuera, pero este tío se puede tocar. ¡Madre mía! ¡Wow! Se tocaron los dos, vaya adelantamiento de Iván. Ahí arriesgado muchísimo Frenetic, ahí quinta posición. Y bueno, que son los primeros metros. Cuidado, ahí toca ahí de un VR7.
Escorre, que se queda cruzado ahí en mitad del asfalto, del circuito, del Gran Premio de Canadá. ¿Cómo ha empezado esto? Con Aro en primera posición, segundo Stoke, tercero Iván, que ha adelantado ahí varios puestos, muy agresivo. Hemos podido tener el primer incidente en la parte de arriba. O sea, Iván y Radionis, ¿cómo se han tocado? Radionis ha controlado como si fuese esto el Dakar, porque madre mía la que ha salvado. Sí, sí. Vaya rally, aquí ha salvado. Vaya, vaya. Y Iván a por todas, Iván atacando a Stoke. F1X que quiere pasar al ataque. Se han crecido, han venido creciditos. No les importa la presión de ser los líderes del mundial. Van a luchar por ello, van a luchar por el título. Vuelta rápida para el retenano. 1:16.1. Es el piloto más rápido de momento ahora mismo en pista. Madre mía, cómo se va a poner esto de bonito en los primeros metros, los primeros compases. Felicín detrás de Frenética, detrás están los TFS de InfraSpeed ahí al acecho. Y tenemos a Nakin, tenemos a Dilema con Joe Rice, los dos ahí detrás de otros. ¿Lloverá, Duque? ¿Te ha llegado alguna información de que llueva o no llueve? Pues no tengo ni idea. A ver, está claro que si va a llover no va a ser en los primeros compases, porque si no, no hubiesen puesto... O sea, Radio no hubiese puesto medios. Si se ha puesto un compuesto para estirarlo, significa que la lluvia no va a llegar todavía. ¡Ay, ay, 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 madre de Dios! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, bandera amarilla, Stoke! ¡Cuidado, Stoke! ¡Stoke va, madre mía! ¡Se asfixia entre ambos! ¡Por fuera, madre mía! ¡Cuidado! ¡Se puede tocar! ¡Mucho riesgo, Duque! ¡Se tocan, se tocan! ¡Aceleración máxima! ¡Oh, my God! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, apuesta aquí, pero más tarde, que uno de los campeones. ¿Quién llega? Iván, evidentemente, tiene la posición. Ahora, tiene su lance ahí. Han tomado precauciones. Han tomado precauciones. Que. Cuidado, cuidado, cuidado. Be careful, que esto se pone. Y son los primeros metros. Esto le viene bien a Nano porque le ha sacado ya 1.6. Y cuidado, un dilema aquí. Aquí también que se están dando. Y cuidado, dilema. Dilema trompeado. Se chocó. Trompeado, dilema. Cuidado. Que está la pista muy delicada. Cuidado, sobrecalentamiento, Dilema con sobrecalentamiento. Sí. Está la pista muy, muy, muy delicada, chicos, Cuidado, nos vamos a la parte de arriba. Nano sigue viéndose. Iván van caza y captura. Radionis llegando a la altura de Stoke. Vamos a ver, importante ahora este momento, sobre todo porque los rojos, según me he informado, no aguantan demasiado, O sea, a partir de la vuelta 5-6 empiezan a decaer masivamente. Entonces es probable que ya en un par de vueltas Radionis ya tenga mejor neumático que nadie. Bueno, vamos a ver. Queda una carrera, queda mucha carrera. Vuelta 3 de 35. Tenemos variedad de todos lados. Vamos a ver aquí a Leighton, que viene remontando también con Tony. No quiere por delante. La guerra es con otra. Leighton por delante. Se coloca ahora mismo un décimo. En casi captura de Gerald Rice. Y con el mate con medio, R7, que no lo hemos dicho, pero sale con medios. Podía elegir. Hay varios medios, Sí. Anakin también va con medios, pero Anakin ya tiene una sanción. Ojo. Es que del top 10, realmente 9 de los 10 han salido con blandos, pero luego en la parte de atrás. Poquita gente ha elegido blandos, la mayoría han elegido medios. Y bueno, cuidado, que Frenetic también se ha olvidado la fiesta y Felicín, el grupito de 5, ¿quién más quiere subirse al tren? I don't know. Pero ahora va a empezar el DRS, Duque. Bueno, el DRS ya está. El DRS ya está activado. Vamos a ver, Duque. Que esto ver, va a empezar a ver, la Iván, fiesta. A ver, Iván, que se está viniendo por detrás el séptimo de caballería. Bueno, pues el pequeño tapón que se puede estar haciendo ahí. Cuidado. Y va Stoke. Cuidado también el vuelo de los campeones, que se pasa muy cerca, que no lo hemos comentado porque no nos ha dado ni tiempo en el previo. Bueno, la cual en este caso. Mira, todo pasando por el murito. Todo pasando por el murito, rozándolo. A ver quién de ellos lo besa. Ahí va Giro. Es el primero en besar el muro de los campeones. Delante de Iván, Giro. Ya de Anakin, perdón, madre mía, ya ni investigo los nombres. Joder, qué estoy. Y llegan todos ahí, cuidado la parte de arriba. No, es que hasta Felicín, o sea, 5, telecito de 5. Nano ya está escapadísimo y se sigue escapando. Porque claro, Iván tiene que defenderse. Sí, ya son 3.7.
O sea, ahora mismo Nano está teniendo una carrera placentera y esto que va a querer seguir prolongándola, atacando a Iván al máximo. O sea, haciéndole gastar airs, haciéndole defenderse. De hecho, ahora está muy cerca. Y vamos a ver si Iván, que se ha quedado ya sin airs, o sea, no tiene airs para protegerse, a ver si le basta con la velocidad punta de su coche. Aunque ojo que viene Radelis por detrás. No, aflojada, levanta el pie. No quiere meterse en líos. Cuidado, cuidado, pasa César. Llega Frenetic haciendo la cubatilla con Radiotics. Aquí hay que ser inteligente, los de compañeros del equipo. ¡Cuidado, Frenetic! ¡Madre mía, qué riesgo tomado Frenetic! A punto de llevarse puesto a Stock en Frenetic. Y vamos a ver, a ver los dos TRC en casi captura de los LRT Stock de Iván, que está haciendo este grupito. Cuidado, que viene Felicín, que ha salido rapidísimo de la chicane. ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Se lanza! ¿Dónde va Felicín? ¿Dónde iba? Dios, ¡qué locura! ¿Dónde iba? ¡Qué locura! Casi pasa lo que pone ahí en su eso, King Over. Ahí está. Como el monoplaza Felicín. Como que se ha pasado de frenada y tal. Calentando los neumáticos. Como que se ha bajado poquito. Felicín. Y claro, con esto fue. Pues, tanto Frenetic y Felicín han perdido ya el DRS. El Tenequito se ha cortado y ahora es de 3. Bueno, pues allá va la cosa de nuevo. Uy, ¿cómo se pone? Uy, se me ha ido por completo. El intervalo era el intervalo de los pilotos. Sí. Y tanto el líder, como el normal, ¿eh? Pero bueno, ¿quién necesita el intervalo cuando podemos ir enfocándolos uno por uno y más o menos ver la distancia? Sí, sí. Bueno, esto va a ser estrategia pura y dura, ¿eh, Duque? Sí. Y viendo cómo está esto, a partir de ahora, en teoría, Radini ya tendría que tener mejor neumático que los tres de cabeza. Bueno, al menos que los dos de cabeza. Que el segundo y el tercero, que es los que está luchando ahora mismo, Nano está en otra galaxia por ahora. Pero Radonich ya debería ser superior a Iván y a Stoke, ya por neumático solamente. Esto va por barrios, Duque. Esto va por barrios porque mira, ahora mismo está Hero con un grupito con Anakin, Jero Rice y Layton Kahn. Ahí va, ahí va. Captura. Claro. No, y Hero que está a 1,2 de quinta, que a su vez está a 1,6 de Felicity. O sea, cuidado que aquí tenemos trenecitos, Sí, pues está muy guay. Esto Giro está a punto de cazar ya, si no lo ha hecho, 0-9 ya. En el interior que intenta hacer ya Radionis, cuidado los dos, el Bicycle con Stoke, casi se rozan, casi se da un poquito ahí los dos. Vamos a ver ahora el ataque que ha salido mejor, con más velocidad, pero Iván. Cuidado, levanta el pie. Cuidado las sanciones, aquí las sanciones muy importantes de este circuito, porque aquí el safety car sabemos que puede salir en cualquier momento, Duque. Y cuidadico, Y yo me pregunto una cosa, ¿cómo narices Iván está aguantando si no tiene airs? O sea, dos zonas de DRS consecutivas y las está aguantando como jabato sin airs prácticamente, o sea, no tiene. Que esto que vale que tampoco tiene, pero tiene DRS, el DRS aquí es muy potente. Y ni con tres zonas es capaz de pasarle. Es pegado, pero parece que el coche de Iván tiene mucha punta. Tres segundos para Felicín, tres segundos para Anakin. Vamos a ver que Radel vuelve a seguir súper cerca. Se lanza al otro Radionis. Madre mía, toque con esto aquí. Casi. Uy, claro, la ha intentado. No he visto nada. La ha intentado, el problema es que como Iván estaba muy cerca, parece que luego como que se ha arrepentido y no ha lanzado el coche por completo. Digo casi porque no he llegado, no lo he visto. No, o sea, digo casi llego. Ha habido un minito que creo que por suerte ninguno ha tenido daños. Pero madre mía, Radin se la ha jugado, está ya un poquito perdiendo la paciencia, detrás de esto que. Claro, ahora está perdiendo tiempo. Iván está haciendo ahí tapón. Porque ya está 7 segundos, mano. Claro. No, bueno, a ver, el que está haciendo el tapón es Iván realmente, pero es que se está defendiendo. O sea, Iván. Obviamente le gustaría ir a por Nano, pero es que tiene que defenderse. Eso es. Bueno, yo creo que si hubiese ido a por Nano, hubiese ido. Yo creo que Iván tiene más ritmo.
Hombre, tenía más ritmo en un principio, pero claro, es que aquí el DRS es demasiado fuerte. O sea, si no te lo sacas de encima en las dos, tres primeras vueltas, ya es muy difícil. Cuidado, Radines, lo vuelve a intentar en la 8. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Se tocan los dos, se ha tocado este toque con Iván. ¡Y Radines les pasa! ¡Cuidado, casi hace doble overtake! ¡Casi, casi, casi! Bueno, todavía puede. Todavía puede. Y cuidado ahora, abierto con DRS. Con DRS. Velocidad máxima. Velocidad total. Adiós, adiós. Hasta luego, hasta nunca. Hasta goodbye, goodbye. Viene Stoke también, que se alza con un jabato. ¡Qué Iván, adelantamiento bueno, de Stoke también, Iván! Iván acaba de ser... Y sigue teniendo Radionics. En vez de double overtake, en este caso, ¿cómo sería, Coco? Porque Iván ha recibido... Ha recibido un double overtake. En vez de hacerlo él, ha recibido un double overtake. Y sale el sol. Parecía que iba a llover, pero no. Sale el sol. Y por lo tanto, la lluvia parece ser que se va, Duque. Bueno, nunca se fue. O sea, nunca vino, mejor dicho. Nunca se apareció. Bueno, también es verdad. Es verdad. Bueno, ahora sí que sí. Vamos a ver el ritmo real de Radionics. Ahora que está en aire limpio. En teoría ya los neumáticos los tendría que tener mejor que Nano. Así que es el momento de, como aquí pone en el chat Agustín, it's hammer time. Vamos a ver. El tiempo, el ritmo. Ahí está Nano, que da otra vuelta más el líder, el Poleman. Vamos a ver cuándo empiezan a parar los de blandos, ¿eh? Porque si quieren ir a una parada, tampoco pueden parar tan pronto. Ahí está, Nano. Entra Stoke. Ha tocado hierba y apunta esto de perderlo en la 1. Uf, uy, Nano a punto de perder el coche. Iván y Frenetic, los dos luchando ahora de nuevo de tú a tú. Frenetic aguantando, Iván ahora por delante. No, Frenetic ha pasado. Frenetic ha pasado. Y los que se han entrado han sido Stoke, Felicín y Stoke por delante de Lema, ahí sale Hero, Fontalba, Felicín, Andrés, Seiser, Leighton, que también ha entrado, ha puesto duros Leighton. Ahí al final, eso queda perdido. Vale, Radionics, 6,2 ya, ¿eh? Le ha quitado un segundo. Sí, la verdad. Va volando, sí, ya lo conocemos. ¡Uy, Tony fuera! Bandera amarilla, cuidado, Tony fuera. ¿Dónde está? ¡Ojo! ¡Safety car! ¡Uy! ¡Safety car! Cuidado, en plena trazada. Uy, el safety car le ha venido como anillo al dedo a Nano porque justamente le tocaba su parada. Bueno, Radionics tiene que pillar ahora. ¿Y qué haces ahora? Pues Radionics tiene que poner duros. No le queda otra. Nano puede poner medios. Eso es. Medios Nano hasta el final. Radionics en este caso duros. Aunque cuidado, que los medios duros llegan, pero muy justo, poniéndolos ahora. O sea, va a sufrir Nano, no creas que lo va a tener fácil. Y Jerry Rice, de momento, se ha colado ahí, sin parar. Y van medios también. Ahí llega quinta. Cuidado, los que se mantenían en pista, los que salieron con medios. Claro, ahí están. Ahí está Giro. Bueno, no, es que han estado todos realmente, excepto Marcos, que él sí que, bueno, tiene excusa porque con duros puede perfectamente. Pero el resto, salvo ya Rice, han entrado. Ah, bueno, y Andrés. Los dos F1X que se mantienen en pista. Pero claro, ya Rice ahora mismo, tengo que decir que la ha pifiado enormemente porque si no sale otro safety, su carrera se acaba de arruinar porque tiene que parar y claro, podría poner duros perfectamente, pero ya sale en la cola del pelotón si para ahora. Pero si no para, se va el safety, a sus neumáticos le deben quedar a lo mucho 8 vueltas, 9 vueltas con blandos al final, vale, pero vas a volver a caer muy atrás. Bueno, pues dame un segundito, Duque, por favor. No te preocupes, Coco, aquí estamos. Aunque tengo que decir que este es el primer safety car en el que por fin estoy de acuerdo con Codemaster. O sea, un coche en medio de la trazada, estrellado y por fin saca el safety. ¡Aleluya! Mira que en otras carreras hemos visto lo mismo y no les ha dado ni la gana de sacar safety, pero en esta parte que han rectificado. Bueno, vamos a hacer un repasito rápido a las
clasificación tenemos a Nano en primera posición ya con su parada hecha, automático medio, segunda posición para Gerard Rice, que todavía tiene que parar, tercera posición Radionics, cuarta posición Marcos, aún con parada pendiente, quinto Stoke, sexto Frenetic, séptima posición ahí tenemos a Iván, octavo Hero, noveno Quinta, décimo Felicín con una sanción ya de 3 segundos, décimo primero Andrés, décimo segundo Anakin, otra sanción también de 3 segundos, décimo tercero Dilema, décimo cuarto Laito, Fontalba, Scyther, corre y cierra la parrilla para Alejo. Vale, ya estoy por aquí, Duque. Disculpa, he echado un traguito de agua porque... Sí, sí. Hostia, me hubiese venido muy bien a mí también el agua, que me quedé sin voz. La verdad es que como está un poquito chunguillo, pues se nota. Sí. Bueno, pues vuelta 13, Duque. Todavía queda mucha carrera. Ojo a las estrategias, ojo a sus medios, ojo a sus duros. Ay. Yellow Rice ha mantenido en pista, no ha entrado a cambiar esos medios de 12 vueltas. Quizás esperando que salga otro safety car. Es que es lo único que le queda. Es su única esperanza, porque si no, su carrera se acaba de ir al traste. Bueno, este tipo de carreras, este tipo de circuitos, si empieza a salir el safety car con vicio, malo, ¿eh? Eso tampoco queremos mucho. Esperemos que no, de momento va a haber un solo abandono, pero ya ha provocado un safety, entonces... Ahora, también te digo, o sea, hemos estado en Singapur, que para mí es un circuito de los más difíciles del calendario, el más difícil de este calendario, y apenas hemos tenido un safety car en una división solamente. Aquí ya tenemos uno en la primera. Golpetazo en la frente. Bueno, pues otra vuelta más, Otra vuelta más a este gran circuito como este de Gilles Villeneuve. Claro, es que falta corre por reincorporarse. Las penalizaciones quedan... Ahora, eso sí, Parralejo es el único, me parece, que está doblado. Así que Parralejo ya no puede... Bueno, podría desdoblarse, pero ya... carrera completamente perdida. Ay. Bueno, chicos. Y a ver, en teoría ya está la tercera vuelta. Buenas noches, Pincho. En teoría ahora sí que sí. Dime. En teoría salirse ya ese fijar. Debería ya apagar las luces y volver al espacio exterior. Un saludo a Mauric. Mejórate. Bueno, pues se va el Safety. El señor Darth Vader con su lado oscuro. Esperemos que se vaya en esta vuelta. Duque. Espera, verás que como pase como Singapur, que ahora Darth Vader haya sacado el lado salvaje de todos, se va a armar la marimorena. Espero que se mantengan los respetos. Sabemos que... Rezo, porque si sea y Darth Vader no los haya corrompido a todos. Si no, ya sabes lo que hace la FIA. Bueno, sí. Pues esto se va a relanzar. El señor Nano va a liderar. Bueno, va a liderar, no. Va a liderar y va a relanzar por primera vez la carrera. Vamos a ver cómo reacciona Joel Rice, que lleva 13 vueltas con esos medios. Marcos, 13 vueltas con los duros. 2 vueltas duros para Radionics. Tenemos a Stoke y Frenetic. También tenemos ahí a Iván Hero. Vamos a ver, vamos a meter el zapatazo. Ahí está, no se puede quedar dormido nadie. Porque ahora ligeramente dormido ya. Y toca el ataque. Esto que el ataque no se lo va a pensar, no se lo va a pensar. Se va a lanzar en la 1, se lanza en la 1 por el interior. Marcos, que ha pagado caro el haberse dormido en los laureles. Sí. Bueno, Iván también protegiéndose ahí con Hero. Frenética por Marcos. Marcos que se ha dormido y apunta esto de perder ahí otra posición más. Hero que pierde la posición con quinta. Bueno, hostilidad, hemos visto algún adelantamiento en la lanzada, muchos se han quedado dormidos. Sí, algún que otro se ha quedado despistadillo, cuidado. Uy, va Iván. Fontalba. Pisando ya poder, va a pasar Frenetic, vamos a ver, ahí está por el interior, le mete el interior a Frenetic. Y sexta posición para Iván. Radionics por Gerard Rice. Radionics por Gerard Rice le va a meter un por fuera en la horquilla de la número 10, 11, no sé ni qué curva es, pero le ha metido un por fuera, Dios mío. Un por fuera, es lo que nos faltaba por ver.
Allá va Jerry Rice intentando adelantarle, pero el coche de Radines corre más. El coche de Radines tiene más velocidad, apunta y mantiene posición. Pie a tabla y está entre ceja y ceja el objetivo de Nano. Vuelta rápida para Nano, 1-11-4 con neumático medio. Y esto que también por el interior se lanza con todo. ¡Buah! Se tiró como un loco, esto que no se lo pensó dos veces. Este ha aprendido de Roy Mourin, el domingo, que se lanzaba desde su casa, sorprendiendo a los rivales. Bueno, pues vuelta 16 y van, ojo, sanción de 3 segundos, empiezan las sanciones. Uy, importante, cuidado. Van a ser las jueces realmente de este circuito de Melbourne. Tenemos a Marcos haciendo un pequeño trenecito, Topón y Iván con... Ay, bueno, Frenetti no nos hemos dado cuenta, pero creo que ha cometido un error porque ha bajado hasta la decimoprimera plaza. Está un décimo. Ha pasado Hero, ha pasado Freddy Singh, ha pasado Anakin y Frenetti, que ahí lo vemos. Cuidado, adelante. Ahí va Marcos con Iván. Marcos, madre mía, qué interior. Le hace la contratazada a Iván, pero uy, es el latigazo. Cuidado que allá va de nuevo. Vamos a ver, Iván, Marcos, los dos. Allá va Marcos con toda la velocidad punta del mundo. No es suficiente. Aguanta. Iván mantiene posición. No. Aguanta con todo. Nano, de nuevo, vuelta rápida. 1-10-6. Ahí va Marcos, va a hacer la cuatilla con su compañero. Pero cuidado, que giro. Pero bueno, ¿dónde apareció Giro? ¿Giro dónde va? Luis, la corporación. Se ha tocado la punta, recuperación peligrosa. Cuidado, la corporación es peligrosa de Giro, cuidado. Se ha tocado con quinta y no cede. ¡Pero se tocan! ¡Cuidado, se tocan! Madre de Dios, cuidado. Viene Felix por el medio. Se viene por el medio. Madre mía, ¿dónde van? Anakin se mete a la fiesta. ¡Socorro! ¡Cuidado que van aquí a la fiesta! ¡Madre de Dios, Krieger! ¡Pero qué locura, Duque! Vale, efectivamente, poco. Confirmamos que Darth Vader está vuelto a corromper. ¡Uy, qué pasa por ahí! ¡Ay, Marcos! ¡De frenética, Marcos! Vale, confirmamos que Darth Vader les ha vuelto a corromper el alma, el espíritu, les ha pasado al lado oscuro. Se ha poseído el lado oscuro, el mal. Y hace esto que va por Radionis, cuidado, que Radionis ahora va a tener que preocuparse de defenderse de esto que por ahora, mientras los neumáticos medios tienen ahora mismo mejor rendimiento que los duros. Sí, claro, ahora y con el tema. Bueno, vale, madre mía, se le echa muy encima, cuidado. Evidentemente, ahí está el grip del neumático medio y, evidentemente, tener la opción de abrir DRS es lo que proporciona esa velocidad extra de adelantamiento del piloto que va detrás del que le precede. Bueno, Iván está a 3 segundos y también Gerald Rice y Giro con quinta. Que bueno, Giro hemos visto ahí con quinta, los dos ahí han saltado chispas un poquito, Cuidado que se caen. Uy, las aguas, cuidado, bandera amarilla, Frenetic. Creo que es tropeado, sí, Frenetic. Frenetic trompo. Uy, le pasa a Fontalba, le pasa a Andrés, le va a parar Marcos también. Uf, vaya toque de por detrás de esto que a Radionix. Vamos a ver la salida. Ahora sí le va a salir, ha salido muy pegado la velocidad punta de. No, bueno, Radionix que encima que usa el New Set porque ya se veía, bueno, ya sabía su destino. Así que nada, ahora si le engancha el DRS, a lo mejor esto que no se le va a escapar. Bueno, tenía DRS también estoque. Que claro, que la zona te proporciona dos zonas de DRS consecutivas. Eso es. Y ahora lo que puedo hacer estoque es... ¡Uy! Se toca la quinta con Anakin, creo que era. Y Anakin hace captura de Hero. Felicien se queda ahí en tierra de nadie. Y quinta con muchos problemas. También muy retrasado, madre mía. ¡Uy, madre mía! Frenética ahí con Andrés. Andrés haciendo ahí un estope, se desespera, vamos a ver, lo va a intentar en la curva número 3, ahí está, le lanza el interior y por delante de Andrés. Andrés que tiene detrás a Fontalba, Marcos, Sizer, Leighton, que se ha querido de haber caído el piloto. Sí, Leighton se ha caído de la sala. Está en otro mundo. A ver si puedo invitarle. Vale, no me dejan. Ahora. Leighton. Y bueno, seguimos, chicos.
Cuenta 20, quedan 15 giros. La verdad es que luego el circuito es, se hace rápido, ¿eh? Si no hay que explicar ni algo de estilo. Bueno, es una vuelta bastante cortita. Como no, más que la vuelta sea corta, porque el circuito es de 4,3, o sea, es corto, pero tampoco tanto. Pero la vuelta se hace muy corta porque se va con el tiempo, se va con el pedal a fondo durante mucho tiempo. Y bueno, estamos en la vuelta 20, quedan 15 vueltas para el final y lleva 19 giros Gerald Rice con esos neumáticos medios, 19 vueltas aguantando ahí. Ahora mismo a giro con que lleva 11 con esos medios también. Sí. Bueno. A ver, veremos a ver cuánto aguantan, ¿eh? O sea, importante el dato de Gerald Rice para los líderes, sobre todo, les interesa mucho saber hasta dónde pueden aguantar los medios, porque los ha puesto a inicio de carrera y de momento no se los ha quitado. Giro ahora sí con DRS, con el ERS, utilizando ya toda la velocidad punta, y a Rice hace un ligero cambio de dirección, vamos a ver. Uy, no llega. Se queda corto, pero ahora sí está muy cerca, ahora sí hemos estado muy cerca, vamos a ver con él con DRS, pero sigue sin ser suficiente, se sale de la aspiración, pero pierde la velocidad, pero se alza con todo, pero se pasa de frenada, cuidado que Anakin también quiere ahí por fuera, al meter por fuera y a Rice se lo hace por fuera y a Rice, qué bonito adelantamiento, y por detrás viene Felicity que quiere Mambo, Felicity corre que quiere Mambo. Mambo. Bueno, que llega la fiesta, Duque. Madre de Dios, llegó la aquí, fiesta. Giro. Llegó la fiesta, llegó la party. No se lo pierdan, señores. Únanse, quédense ahí con nosotros para poder vivir el espectáculo de Albert Park. Y Albert. Vamos a ver, que están agresivos, están desatados. Gilles Villeneuve. Uy, se tira. Corre también con Felicín. Corre con Felicín, cuidado Felicín, que se le quiere devolver en la tracción de esos neumáticos duros. Y vamos a ver cuándo funcionan mejor los duros que los medios. O no. Cuidado, Anakin con Hero. Anakin que pasa Hero. Y se pone quinto. Cuidado, carrerón de Anakin que se está marcando el tiro. ¡Uy! Accidente de un VRC. Corre. Vamos a ver si puede. Reincorporarse, uy, cuidado ahí, madre mía, frenética, se lo traga. Por suerte estaba en fantasma. Uy, pero alerón roto, y va a tener que dar toda la vuelta. Sí. Bueno, pues seguimos, chicos. Madre mía. A ver. Bueno, de momento por la parte de arriba, pues las cosas siguen igual. De momento es Stoke que no se termina de escapar de Radionix. Bueno, esta es una repetición del primer stint. Y en el momento en el que los duros empiezan a funcionar mejor que los medios, pues Radionix se lo va a comer. Si es que no lo hace ya, madre mía, ya va. Se le pasa una exhalación, pero creo que Stoke quiere responder. Uy, Radionix, 3 segundos. Exhalación para Radionix. Eso no le viene nada bien. Eso es. No, ahora ya no. Ahora ya lo único que tiene que hacer esto que es jugar con esos 3 segundos de ventaja que puede tener. Pero claro, ahora vamos a ver los neumáticos. Esto también, Cómo gestionar. Porque claro, esto que tiene neumáticos de 12 vueltas, que en realidad son 10, porque bueno, el safety car le descontamos 2 vueltas de safety. Pero claro, ahora Radonis tiene las de perder por la sanción. Pero en cuanto sus neumáticos empiecen a funcionar, ya no. ¡Uy! Madre mía, esto que. Latigazo, pequeño latigazo. Vuelta 23, vamos a ver también la parte media que sigue también las guerras, las batallas. Anakin con Hero también aquí en la lucha por la quinta plaza. Puede entrar en ese top 5 y va a estar muy reñida porque hay muchos pilotos, penalizaciones nos ponemos. Ahí está, 3 segundos, 6 segundos Anakin, 6 segundos Felicity. 3 segundos Dilema, 3 segundos Quinta, 6 segundos Frenetic. Frenetic también, que le puede pesar esos 6 segundos. Mucho. Claro, 6 segundos y más si es un safety car ahora. Bueno, un safety car ahora arruina a Radionix, a Rice le da la vida.
Bueno, que de hecho me entera ahora. Pero vamos, esto que Inano saldría muy beneficiado, sí, si sale Upset Team. Bueno. Pues se lleva Nano con toda la velocidad, aprovechándose el DRS que le está proporcionando ahora mismo Corre, que se ha caído. Y esto que es muy enganchado, evidentemente, ahí con el DRS que le está proporcionando Radionix. Y Iván, que se está acercando, y ese cuidado, que este invitado sorpresa puede llegar y hacerse el duelo y arruinar el momento a los LRT, que de momento sueñan con el doblete, pero no lo van a tener nada fácil. Pues vamos a ver en la parte final de carrera, que quedan 10 giros a cuando pasen por línea de meta. Segundos, esto equilibra la balanza. Ahora ya están todos por igual, quitando Nano. Este circuito es muy difícil de sancionar. O sea, si acabas sin sancionar, que te den un premio. Porque este circuito es muy difícil acabar sin una sola sanción. Sí, es verdad. Ya decían ahí Hiro con Anakin, Hiro que se la devuelve. Estos dos también están como el gato y el ratón. Y por detrás Felicina ahí al acecho, como la presa. O sea, como la presa del cazador. Pero no tiempo la presa, porque Dilemma también viene por detrás. Sí, sí, están aquí en un trenecito bastante curioso. Vamos a ver, Anakin, que se está muy encima. Uy, Hiro está haciendo un tapón del bueno. Sí. Vamos a ver, de momento Hiro que aguanta. Claro, ahora Anakin lo que le conviene. Uy, madre mía, toque con el muro. Anakin lo que le conviene es mantenerse ahí, porque ahora coge el DRS no solo para esta primera zona, sino también para la recta principal. Uy, madre mía, que le da toquecito por detrás. El toquecito de buenos días, ¿qué tal estás? Hello Kitty o Hello Moto, como diría Goru. Ahí va. No tiene ya aquí tampoco. Mira. Da igual. Vamos todas. Por fuera, ¿dónde va? Por fuera, se toca. No puede. Madre mía de mi vida. Va a pasar Felicín. Cuidado, que llega por el interior. Felicín. Y Dilemma. Cuidado, Felicín. Y quita. Venga. ¿Quién da más? Madre mía, qué locura. ¡Qué locura! Y se tocaron. ¿Quién ha apagado los platos? Quita. Bandera amarilla. Uf, madre mía, Quinta, ¿dónde iba? Qué una locura este circuito. Sin duda. De repente parece que se hace muchísimo para adelantar y ¡pum! ¡Sorpresa! Pero bueno. Madre. Queda carrera, chicos. Queda carrera esto. Sí, sí. Iván, ojo, que se queda un poquito más abierto. No, es que si esto que han subido el ritmo. Sobre todo esto que parecía que sufría, que perdía el DRS contra Diniz, pero ha vuelto a recuperarse. Y allá va, ya va. Se va a lanzar. Como poseso, madre mía. Bueno, se lanza. Pero Radir se tiene que saltar la curva, la chica. Y seguimos en la vuelta 27. Estamos acabando, chicos. Cada vez queda menos. Y ahí llega Hiro, Felicín. Bueno, cuidado los dos, bueno, madre mía, qué susto. Anakin que se mete en boxes. Viene Dilemma también ahí con Felicín. Cuidado, que se pueden tocar los dos. Felicín aguanta Felicín. El interior, madre de Dios. Aguanta. Parece que aguanta. Vamos a ver, por fuera lo va a intentar ahora Dilemma. Se pasa de frenar, se salta, se va a la hierba. Sí. Cuidado, Dilemma. Cuidado, que está a punto ahí de liar la parada. Ella va Felicine, que esto es un toma y da callado por Hiro. Pero claro, a lo mejor no le conviene pasarle aquí. Ahí está, le deja pasar para ahora hacerse con el DRS. Claro. Ahí está, zona de detección para Felicín y el DRS ya, pues doble DRS. Tanto en esta recta como en la principal. Y Felicín ahora sí que tiene vía libre para atacar con todo. Bueno, allá va, pues, está muy cerca. Está muy cerca de nadie. Y allá va Felicín con mucha velocidad punta. Ahí va. A Hiro. Hiro cargando baterías. Que no, sigue en paralelo. Hiro apura la frenada. Sanciona. Y Hiro sanción de 3 segundos. Felicín vuelve a tener DRS. Vamos a ver si lo va a intentar en la 1.
Y creo que está Dilema, ¿eh? El interior se frena bastante por el centro, realizando una trazada defensiva. Y de momento aguanta, pero claro, a costa de haber recibido una sanción extra. Y atención, Nano, que sanciona también Iván. Empieza el festival, Coco. Empieza el festival de las sanciones. Sí, sí, ahora ya empieza. Esto es un vicio. Ahora empieza a coger esto un vicio. Las últimas vueltas. Y todo lo que estamos viendo ahí en pantalla. Esto es como final, siempre, empieza y luego te vuelves adicto. Sí, sí. Es non-stop. Bueno, pues estamos en la 28, quedan 7 giros para el final, queda mucha carrera todavía por delante. Y tenemos aquí esta board preciosa de Dilema ahí, viendo todo el alerón trasero de ese Team for Speed, que es Felicín, que tienen 6 segundos de sanción en mucha gente. Muchos y giro, Iván también, cuidado, cuidado, que aquí puede cambiar muchas cositas. Y bueno, Frenetti, que no lo hemos dicho, pero está ahí también, Un safety car, cuidado, Bueno, TCC está ahí con Leighton y Parra F en el chat. Pero vamos, medios pruebas. A ver. Un momento, este en este de 4 que está muy precioso, muy bonito, maravilloso. Giro que aguanta, Felicín que se mantiene ahí al acecho. Y bueno, no debería tardar mucho ya en empezar a los medios a sufrir. No deberían tardar ya. De hecho, Radine ya está encima otra vez de Stoke, que parece que ahora sí que sí. Empiezan los problemas para los neumáticos medios, ya no empiezan a ir tan bien. Bueno, pues vamos a ver los rendimientos de los neumáticos, también las penalizaciones que tienen cada piloto, Duque. Sí. Y entrando ya en la recta final del Gran Premio de la División de Oro de la Virtual Team Sport 5.0, y donde vamos a intentar también mañana la División de Plata vivirla en primera persona, y el jueves la División de Bronce. Vaya trenecito que sigue manteniendo giro, con Felicín, con Dilema, con Frenetti, que ya se ha enganchado, que también va a llegar quinta de nuevo. Gerard Roy, si se descuida, también llega con esos zapatitos rojos. También están aquí, ahí en Bueno, giro vuelve a defenderse, trayectoria defensiva. Felicín lo vuelve a intentar. Giro, que esta vez no ha podido apurar la frenada porque le ha pillado el truco ya Felicín. ¡Uy, el muro! Ha dicho esta vez no. Y si esta vez la ha negado, le ha dicho no, esta vez no. Uy, el muro ahí, Felicín. Madre mía, muy cerca ha estado. Y sanción, ojo, Parra. 3 segundos. Y ahora el próximo va a ser Dilema, ¿eh? Vamos a ver cómo se las apaña Gio para retener a Dilema. Que bueno, también lleva neumático medio de bastantes vueltas, ¿eh? O sea, debe estar más o menos en el mismo estado que él. Y Frenetic igual, No nos olvidemos de Frenetic. Está ahí. Uy, madre mía, Frenetic a punto de perder el coche, ha tenido que contrabordear. Y Radines ahora sí está súper cerca de esto, que está sin airs. Pero que aguanta el tío, como Jabato. Sí, sí. Es un carrerón Stoke. Y vamos a ver, vuelta 31. De 35. A ver, porque esto se va a decidir en las últimas vueltas, De momento la primera posición está ya bastante clara, a menos que ocurra objetivar ahora, lo cual ya falta de 4 vueltas, muy difícil. La disputa va a estar en la segunda plaza, a la que se puede unir perfectamente Iván, que está 1-3, Sí, sí, claro, ahora todo esto que retenga ahí al pelotón que viene atrás con Radioni, se va a unir Iván. Hombre, el Felicín no, porque está muy lejos, pero Felicín ya bastante bien, con toda la fiesta. Y Iván tiene la mala fortuna de que tiene una sanción extra a Stoke y Radionix, por lo tanto tiene las de perder. Radionix ahora sí que está muy cerca, cuidado, ahora sí. Ahora está súper cerca, puede ser esta, Ahí está, ha ahorrado todo el posible, que lo está usando ya mismo. Stoke que no tiene ERS, y Radionix con TRS, madre mía, le pasa con sanción, adiós, hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen. Venga, y ahora doble zona de DRS, se escapa y ya se vuelve inalcanzable. Vamos a Frenetic y Dilema, Frenetic, los dos side by side. Cuidado, que está Giro delante, vamos a ver quién tiene más. Madre mía, qué velocidad. Parece que tiene un poco más Dilema, aprovechando también que ha cogido el rebuff de Giro. Y Dilema que resiste el ataque, el envite de Frenetic, pero sale muy mal, Frenetic vuelve a la carga. Vamos a ver Dilema que cierra ahí. El interior,
Florentino lo va a intentar ahora por el exterior. Le mete el exterior en la 1. Se tocan. Uff. Y Dilema tropeado. Y se trompeó. Uf. Y bueno, y seguimos en la vuelta 32. Estaban calentitos ambos. Estaban calentitos los dos. Ha habido al toque, por así decirlo. Ha habido al toque tanto uno como el otro. Y al final, pues se veía venir esto. Bueno, pues Nano, que tiene todas las papeletas de ganar el Gran Premio de Canadá de Gilles Villeneuve. Radionics ahora le ha metido ya 1.5 a Stoke, que ha hecho una gran carrera. Stoke aguantando ahí a Radionics todo lo que ha podido. Sí. Pero ya, no le da la vida. Pero sí que ha hecho un trabajazo, porque Nano ahora ya claramente va a ganar la carrera. Ahora ya Nano solo puede perder la carrera él solito. Solo se puede estrellar él y perder la carrera. O sea, hacerse un Leoshi. Para entretenernos bien. Porque si no, es imposible que la pierda. La leyenda Legoshi. Bueno, estamos en la 33. Ahí viene todo el trenecito que ha estado dando juegos durante todo el Gran Premio. Con Anakin, Gerald Rice también. Dilema, que ha tenido ese pequeño percance al final. Marco. Vamos a ver luego también las sanciones, porque Gerald Rice se puede. Ahora mismo a borrarse ahí a 3-4 posiciones, de una atacada. Y vamos a ver Frenetti con Towie, Frenetti con Towie, dos antiguos compañeros de equipo, dos ex compañeros que se tendrán ganas el uno del otro. Uy, Frenetti, nueva sanción, esto sí que no le viene bien. Demasiado, o sea, ya una sanción extra a Towie, que sigue ahí defendiéndose con Daibob, pero esta vez Frenetic se ha hecho muy bien, le ha hecho la contraatacada. Qué contraataque le ha hecho Frenetic a Hero. Ahora con DRS. Claro, con DRS. Y cuidado que van aquí. A por quinta le pasa. Y aquí en el punto de mira a Towie, que bueno, tiene. O a Hero, perdón. Que tiene una vuelta, pero neumáticos blandos, completamente nuevecitos, le puede cazar, Bueno, en dos curvas ya la ha cazado, míralos, está a tres décimas. Lo que hace la diferencia de neumáticos. Sí, mira aquí. La va a tener, la va a tener en la última recta. De hecho, aquí ha marcado el mejor tercer sector del Gran Premio. Ahí va. Momento. Si es que tiene mucha más tracción. Pero claro, Giro le va a dejar pasar ahora para hacerse con el DRS e intentarlo en la última. Pero claro, es que con esa tracción lo va a tener complicado aún así, Uy, aquí deslizando ahí un poquito. Practicando para el Dakar. Bueno, pues ahí tenemos a Nano, que tiene, no sé, que un piloto va a ser delante. Iba a decir Nano que va a arrancar, que está en la última vuelta. Todavía falta. Eso es. Está en la última vuelta ya Nano. Radionics segundo. Tercero Stoke. Cuarto Iván. Quinto Felicín. Sexto. Decir Frenetic. No, bueno. No, porque viene Anakin ahí muy atrás. Y cuidado ahí. En la lucha que viene en la parte de atrás. Quinta. Giro quinta. Cuidado. Se toca. Giro trompeado. Quinta la ha golpeado varias veces. Giro trompeado. Y ahora dice thank you very much. Gracias, aprovecha. Gracias por despejarme el camino, thank you very much. Yo me voy yendo, me voy abriendo. Y ojo a la broma que Gerard Rice se puede acabar quinto esta carrera. Solo por las penalizaciones. Claro, va a acabar quinto. Y ojo, Nano, que gana el Gran Premio de Canadá. El RT Nano, que ojo para el coche. Uy, a ver, quería intentar un trompito ahí para pisado. Pero va a ser que no ha podido. Radini segundo. Tercera posición al final para Stoke. Cuarto va a entrar Iván. Pero vamos a ver ahora las sanciones, porque Gerard Rice va a acabar quinto, si no me equivoco. Si mis cálculos no me fallan, y eso que soy bastante tronco, ya lo sabéis. Pero si mis cálculos no me fallan, Gerard Rice debería acabar quinto. Y viene ahí muy cerca Freddy, y al final con Félix y los dos, 9 segundos para ambos de penalización, a ver, pero va a ser... Aquí quinto, pero ahora viene Gerard Rice, que va a ser el quinto verdadero, seguramente, ahí viene, ahí está, Gerard Rice quinto.
quinto Jedi Rise, Anakin, Felicín, Frenetic, Kita, Dilema, Hero, Marco que llega, Fontalba. Y bueno, nos vamos con el ganador. Bueno, pues. Pues, tiene, ¿no? Hombre, tiene pinta de cara al RT, ¿no? Y tal. ¿Cómo lo ves? No, lo que tiene este circuito, es lo que tiene estos circuitos. Y hay que decirlo, Rupa, hay que decirlo. Con los muros. Chapo, y el señor. Chapo por el RT, que hoy corría con Tess. Y gran carrera para Lechero Racing Team. Con piloto del día para Anaki. El piloto de VR7 se lleva el driver of the day. Y la victoria para Lechero Racing Team, para Nano, y está doblete en el cajón, vale. Con Radionix. Vamos a ver si hago cálculo rápido, Coco, de los míos para... Y el trofeo todo lo alto, asegurar. Se lo dedica a todos los suyos, a celebrar los champán, el confeti. Y la foto para todos, ahí están todos ahí celebrándolo, en lo más alto del podio. Ahí está Sergio volviendo, felicidades Sergio. Vale, pues el RT 56 puntos, trabajo. Creo que vaya sí que ha ganado, chicos. El RT 56 puntos, y ahora voy a calcular los de TCC y los de F1X, que creo que han sido los dos próximos que también han sumado más puntos. Bueno, pues esto ha quedado de la siguiente manera, chicos. Con LRT Nano, impecable, pole y victoria y vuelta rápida para el piloto del Lechero Racing Team. Segundo, TCC Racionix, tercero, RT Stoke. Ese ha sido el cajón el día de hoy. Iván, cuarto, quinto, Joel Ray, sexto, Anakin, séptimo, Felicín, octavo, Frenetic, noveno, quinta, décimo, Dilema, undécimo, Marcos, décimo, segundo, Hero, décimo, tercero, Fontalba, Corre, Andrés, Saiz, vale. Parra, Leighton. Ya lo tengo, Coco, ya tengo los resultados. LRT gana esta carrera con 57 puntos de ventaja y F1X una vez más vuelve a acabar ligeramente por nada por delante de TCC, 39 puntos frente a 36. Uf. Perfecto. Bueno, pues por lo tanto este F1X momento se distancia más todavía en el campeonato, 37 puntos ahora de distancia a esperas de lo que pase la FIA, que va a haber bastantes casos, ¿eh? O sea, de hoy momento. Sí que hemos tenido incidentes. De momento los incidentes. De momento los incidentes que se puedan denunciar en las 24 horas, así es que se lo pueden decir a todos sus chicos y todos, bueno, los capitanes lo tienen que saber ya más que de sobra, que 24 horas para poder presentar todo tipo de incidencias. Bueno, pues esta ha sido la división de oro con todo tipo, bueno, al final hemos dado la carrera, hemos dado los últimos mejores minutos de la clasificación. Y bueno, Duque, como siempre, un placer. Y mañana esperemos tener más y mejor. Uf, pues sí, Coco, al final estos problemas técnicos que no nos dejan nunca terminar la bueno, hacer las transmisiones como nos gustaría, pero bueno, es lo que hay. Y nada, pues sí. Ya deseando que llegue mañana para esa división de plata, que también se viene con todo. Sí, sí, división de plata que viene a tope. Así es que no se lo pierdan, chicos, mañana estaremos de nuevo en directo aquí en Fórmula 1 virtual para poder vivir otro gran premio de esa división de plata que también llega muy, muy igualada. Bueno, chicos, gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Chao, 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 Duque. Chao.